Bueno, desde hace más o menos un lustro vengo enseñando en la Universidad Nacional de San Agustín y en la Escuela de Literatura el curso de literatura peruana, ¿no? Y dentro del curso de literatura peruana, un tópico un clásico que no se puede evitar es Mariano Melgar. Y más aún por el significado que no solo tiene a nivel del Perú, sino fundamentalmente a nivel de Arequipa, ¿no? Quizás la primera distinción que se debe plantear cuando se habla de Mariano Melgar es el prócer y el poeta, ¿no? Siempre se han tendido puentes entre ambos. La crítica y los estudiosos no han podido separar, ¿no?, estos dos aspectos, que son trascendentes e importantes. De un lado, claro, su gesta es realmente un hecho epónimo en nuestra historia, ¿no? Entonces, correspondería Melgar al campo de la historiografía por su sacrificio, por su inmolación, ¿no?, en defensa de los intereses libertarios. Y de otro lado, bueno, su oficio, o sea, su afición, podríamos decir, dada su juventud, por la poesía fundamentalmente. Lo que a nosotros nos interesa es tratar un poquito de no desdeñar al prócer, pero sí tratar más en profundidad al poeta. Una de las primeras dificultades que hay con la obra de Melgar es, si lo ubicamos dentro de una periodización, podríamos decir que corresponde, siguiendo a Carlos García Bedoya, al tercer periodo, ¿no?, de la literatura colonial. Entonces, o de pronto podría, no sé, estar como, ¿no?, lo planteaba también en algún momento Alberto Escobar, como en un momento de ruptura, ¿no?, ruptura entre lo que sería un modelo colonial y el advenimiento de la República. Para solucionar el problema, muchos historiógrafos han ubicado a Melgar hasta Cornejo Polar en la literatura de la emancipación, ¿no? Y si nosotros, senso estricto, decimos y nos preguntamos si hay una literatura de la emancipación propiamente con autores y obras, es realmente muy poco lo que se produjo, o sea, literariamente hablando. Pero esta discusión que es historiográfica, justamente la provoca Melgar, y desde allí también es un problema, ¿no? O sea, si realmente está en el proceso emancipatorio o que le corresponde en el proceso republicano. Y si seguimos que los momentos que se establecen en toda periodización no se fijan por el tiempo, entonces tendríamos que decir, de algún modo, Melgar sería un adelantado, ¿no?, en el proceso de nuestra historiografía republicana. Ahora, eso como primera premisa, ¿no? En segundo lugar, establezcamos también su propia producción, ¿no? Su propia producción literaria ha sido otro problema para los críticos, ¿no? Desde 1868, ¿no?, perdón, desde 1878 hasta la edición de la Academia de 1971, o sea, podíamos encontrar que la primera es una obra brevísima y la última es una obra abundante. Dos, de que esta obra brevísima tiene una estructura que no le corresponde al autor, sino a probablemente los familiares y la figura de García Calderón, quien presenta las poesías, ¿no? Y de otro lado, lo que plantea la edición de la Academia, con la participación de Miro Quesada, ¿no?, de Aurelio Miro Quesada, de Antonio Cornejo Polar, de Raúl Bueno Chávez, ¿no?, en la elaboración de esta obra que se la estructura en base a
temas. Entonces podríamos encontrar poesía cívica, poesía filosófica, ¿no? Y de otro lado, la primigenia, ¿no? O sea, que simplemente es por las formas literarias, odas, fábulas, ¿no? Canciones que en algún momento se van a llamar yarabíes, y los sonetos, ¿no? Casi el criterio, ¿no? Es también distinto. Claro, entiendo que los que elaboran tanto el primer producto como este de 1971 tienen algunos basamentos teórico-críticos. Ahora, en tercer lugar, creo que la polémica ya historiográfica, entrado el siglo XX cuando se trata de construir la primera historiografía, aunque hay antecedentes en el siglo XIX, cuando podríamos decir que la literatura republicana comienza con esa frase, ¿no? que construye Mariátegui como una frase paródica, es el primer momento curioso, y él dice el primer momento, ¿no? Entonces, creo que desde allí también Melgar es un problema, ¿no? O sea, la obra literaria de Melgar, o sea, si es un momento curioso o es un momento de la literatura nacional. Ahora, si bien el juicio de Ribagüero, habría que preguntar, ¿qué cosa es lo curioso para Ribagüero, no? ¿Y qué cosa es lo nacional para Mariátegui a partir de la lectura que hacen de Melgar? Creo que los dos, tanto Ribagüero como Mariátegui, no ignoran o no estudian mucho la introducción que hace García Calderón, que es importante, ¿no? El juicio de García Calderón a la edición de 1878 es muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque él definitivamente cambia los términos de canción por yarabí. Y entonces ese también va a ser un cuarto problema para el estudio de la obra de Melgar, ¿no? Los yarabíes, ¿no? Si Melgar no hubiera escrito o llamado a estas composiciones, canciones, que después la crítica los llama yarabíes porque el yarabí se había extendido en ese momento, pues estaríamos frente a una obra normal, ¿no? Y de repronto el prócer hubiera aventajado al poeta. Claro, de este elemento del yarabí, entiendo que Ribagüero dice, eso es curioso, ¿no? Y Mariátegui dice, eso es nacional. Entonces, a partir de esa discusión, creo que Mariátegui va a vencer, ¿no? Sobre todo en los estudios críticos melgarianos de avanzada. Tal es así que Escobar, en su antología de la poesía peruana, va a hablar de una ruptura, Melgar representa una ruptura, Sánchez va a establecer toda una serie de aspectos que pudiera contener esta obra de Melgar. Y finalmente, Delgado, Washington Delgado y Antonio Cornejo Polar van a partir de otro elemento que sí creo que es, habría que puntualizarlo. Si es un momento curioso, ya, no es un momento curioso, pero entiendo yo lo curioso desde la perspectiva de los yarabíes, no de la poesía neoclásica. No interesa la poesía neoclásica en Melgar. Lo que interesa, porque Ribagüero le dice curioso, es metafórico, es despectivo, es de pronto neutral. ¿Qué cosa es lo curioso? Lo curioso frente a lo nuevo que estaba trayendo Melgar en sus poesías, ¿no? Porque lo neoclásico no sería nuevo. Entonces, en ese sentido, entiendo yo lo curioso y cómo Mariátegui, en vez de curioso, lo reemplaza por lo nacional. Es el primer momento, dice, no es un momento curioso, es el primer momento. Pero, ¿cómo entiende Mariátegui lo nacional? Para decirnos que la poesía de Melgar es el primer momento de la literatura peruana, la literatura nacional. Creo que a eso habría que sumarle otra hipótesis de Mariátegui, porque no la plantea ahí, de lo no orgánicamente nacional, ¿no? A Mariátegui hay que entender lo nacional desde ese término, lo no orgánicamente, ¿no? Que Cornejo Polar, ¿no? lo ausculta y lo revisa con mucha sabiduría y lucidez.
¿no? Entonces, si no somos orgánicamente nacional, entonces Melgar formaría parte de eso no orgánicamente nacional, la obra. Y el Yaraví sería el elemento que identifica lo nacional, ¿no? El Yaraví. Pero en ese sentido, la ruta del Yaraví, la ruta del Yaraví, habría que esclarecerla. Entonces, esa ruta del Yaraví creo que es el segundo momento, ¿no?, en la crítica de Melgar. Y creo que aquí es el reconocimiento a Cornejo Polar, porque él habla de un sentimiento tradicional y donde el Yaraví sería un poco esa perspectiva de lo nacional. Porque muchas veces se discute cuando dice, ¿qué es el Yaraví? Cuando uno se pregunta qué es el Yaraví y las respuestas que se dan, el Yaraví contiene un sentimiento indígena. También lo dice García Calderón en la introducción, pero hay que sustentar qué cosa es un sentimiento indígena. Entonces, lo indígena, ¿no?, lo indígena, sentimiento y lo popular, ¿no?, pero a partir del Yaraví. Habría que definirlo como una composición que porta un sentimiento indígena y por lo tanto tiene también un corte popular. Entonces, esta dualidad de entender qué cosa es lo indígena y qué cosa es lo popular. Yo aquí así agregaría, de acuerdo a mis pesquisas, y también rindiendo un homenaje a recientemente fallecido el docente de San Agustín, Juan Guillermo Carpio Muñoz, que es también un estudioso del Yaraví, lo recopilamos en nuestro libro sobre Melgar, él hace la búsqueda de esto que es lo popular, ¿no? Esto popular, ¿no?, ¿qué es? De un lado, podríamos decir la canción, ¿no?, porque es como Melgar en los manuscritos llama a esa forma Yaraví, ¿no?, y también esto de popular, la oralidad, ¿no? Claro. Por cierto, que si el Yaraví para la zona sur es una canción, ¿no?, no es más que una composición literaria, sino es canto, ¿no?, es canto. Y de otro lado, es lo que Melgar probablemente, por la ubicación del contexto o del espacio que él recorrió de Arequipa, ¿no?, estuvo muy interesado, y también la tertulia que él compartía, muy interesado en eso popular, ¿no?, donde aún ya el Yaraví, como dice Juan Carpio, se mestiza, ¿no?, se mestiza, y entendiendo el término mestizo como algo complejo también, ¿no?, no como una sumatoria de, como ya se ha criticado mucho a Sánchez, que bueno, lo mestizo es mezclar simplemente lo español y lo indígena. No es así, ¿no? O sea, lo mestizo en su momento como algo complejo. Entonces, el Yaraví hay que rastrearlo, ¿no? Hay que rastrearlo, hay que ir hasta las formas, como lo hizo también Aurelio Miró Quesada, ¿no?, en Historia y Leyenda, pero entiendo que no hay que circunscribirlo a lo literario, porque el Yaraví es un producto heterogéneo. ¿Y por qué veo heterogéneo? Es canción, ¿no?, por lo tanto, es melodía, ¿no?, y después es literatura. Entonces, digamos que el Yaraví es el gran problema de la producción poética melgariana, ¿no? Pero ¿cómo abordar el Yaraví, ¿no?, desde una perspectiva que contenga lo indígena, que contenga lo popular y después que sacaríamos como un producto de la oralidad, ¿no?, venido del canto, ¿no? Entonces, en esto, rastreo de lo oral, allí sí habría que entender la forma primigenia, ¿no?, digamos, del viejo Arawi, ¿no?, o digamos, según lo que estudió el estudioso boliviano, respecto de esta, de que Arawi sería sinónimo de poesía, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces
El Yarabí tendría, sí, pues, en su contenido, pero fundamentalmente un contenido amoroso. Sería la canción de amor, ¿no? Típica canción de amor. Dentro de lo popular es que en el proceso, digamos, de la colonización, aquí se va mestizando, porque lo popular podría ser en la colonia lo mestizo, para luego, ¿no?, al convertirse en canto, ¿no?, vuelve otra vez a la oralidad, ¿no? Entonces, en esa medida, las composiciones melgarianas, o sea, tienen, y sobre todo el Yarabí, debe ser primero entendido, ¿no?, como una forma literaria que Melgar la perfecciona, pero a partir del canto, ¿no? O sea, el Yarabí primero es canto, ¿no?, pasa a ser canción y de ahí pasa a ser poesía, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, Melgar, creo yo, de que el sentimiento amoroso que porta el Yarabí melgariano, esa sería la característica. No hay yarabíes políticos, no hay, eso no corresponde a Melgar, ¿no? Lo que construye Melgar son composiciones amorosas que las llama canciones y que después van a ser identificadas como el Yarabí. En segundo lugar, en Arequipa, o sea, una tradición, como también lo hizo el propio Antonio Cornejo Polar, cuando estuvo en Arequipa, su revista se llamó Yarabí y organizaba en las grandes veladas para cultivar el Yarabí. Entonces, es típicamente canto. Entonces, al ser canto, muchas composiciones melgarianas, acá viene el problema. Porque después el Yarabí literario melgariano se convierte en letra de canción, de la canción llamada Yarabí. O, ¿por qué no preguntarnos si realmente las composiciones melgarianas eran canto antes de él trasvasarlas a lo escrito, ¿no? Juan Carpio indaga, ¿no?, esta perspectiva del Yarabí como canto y encuentra que hay, pues, toda una tradición del canto, no solamente amoroso, sino también un canto rebelde, de pronto un canto de corte social, de corte existencial. Pero ese Yarabí no le corresponde a Melgar, ¿no? El Yarabí que le corresponde a Melgar es el que porta un contenido eminentemente amoroso. Ahora, como sustrato de ese sentimiento amoroso está la gran pregunta: si el amor que expresa Melgar en sus yarabíes, si tiene contenido indígena, entonces es un amor, ¿no?, desde esa perspectiva, y que ha ido evolucionando en el tiempo y que al final es un sentimiento amoroso entremezclado. Lo más fácil para la crítica ha sido decir, eso es romántico, ¿no? Eso es lo más sencillo. Pero ojo, en esta tradición amorosa hay que ver que Melgar traduce a Ovidio, ¿no? ¿Y qué es, pues, el poeta Ovidio, ¿no? Y entonces, al traducir, me pregunto si no habrá una influencia ideológica en Melgar. Bueno, Jorge Cornejo, él ha visto las fuentes en todos los poetas prerrománticos. Incluso hay una especie de el famoso estribillo, no quiero volver, ¿no? No quiero más amar, ¿no? Él lo vincula a un poeta español prerromántico. Entonces, eso del sentimiento amoroso que se expresa Melgar, desde mi punto de vista, no es romántico. Es heterogéneo, o sea, tiene una connotación mestiza, puede tener una base indígena, pero también tiene su cultura literaria, ¿no? Ahora, los románticos siempre han tratado de ver los sentimientos auténticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee a Melgar, todo es decepción, ¿no? Desde esa perspectiva romántica que tenemos, que nos hemos formado. Pero, ¿cómo nosotros podemos estudiar la mesticidad de esa época?
no es lo mismo lo mestizo de finales del siglo XVIII y más en esta ciudad y comienzos del siglo XIX, o toda la tradición del mestizaje en esta ciudad o en el sur del país, ¿no? Es muy distinta a las otras mesticidades. Bueno, no es que yo quiera dividir al país, territorializar, lo que estoy haciendo es territorializar, ¿no? Siguiendo a Mignolo, territorializo la mesticidad del sur del país, ¿no? Ahora, el Yarabí tenía, ¿no? Probablemente en los dibujos de Guamán Poma, él lo plantea como una quena, cómo la quena se trasvasa en guitarra, cómo se traduce, ¿no? Esa melodía, ¿no? La melodía, que es también otra de las formas que habría que siempre tomar en cuenta cuando analizamos un Yarabí melgariano, ¿no? Entonces, y quiero un poco en esto de la mesticidad, que es un poco el tema que a mí ahora más me interesa, ¿no? No tanto lo transcultural y lo heterogéneo, sino un tanto lo intercultural. Ha avanzado, han cambiado los tiempos, ¿no? Antes se miraba lo intercultural como venido de Estados Unidos, ¿no? Pero hoy creo que los procesos de interculturalidad nos permiten tan menos ideologizados, ¿no? Porque el término transculturación está ideologizado, el término heterogeneidad está ideologizado, ¿ya? Ahora, el término más contemporáneo es interculturalidad. Entonces, si el Yarabí muestra rasgos de heterogeneidad por su composición, melodía, ¿no? La letra, el ritmo, o sea, todos los elementos, entonces, su cultivo ha disminuido. Entonces ya nadie puede, o sea, el Yarabí prácticamente está extinto como forma. Muchos han compuesto Yarabíes, sí, ¿no? Pero realmente no han contribuido mucho al desarrollo de la forma literaria, a eso me refiero, ¿no? Porque vamos a encontrar composiciones ya, en general, por la popularidad de Melgar, como dice Mostajo, el melgarismo, o como dice Cornejo, el yarabíismo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Revisando, ¿no? Los procesos de desarrollo de la poesía, sobre todo en Arequipa, vamos a ver que ya no interesa, ¿no? O sea, el sentimiento amoroso se utiliza otras formas de composición, ¿no? Pero sí, nunca hemos dicho que cuando hablamos del amor en la poesía peruana hay un sentimiento yarabiesco. No hemos dicho eso. O sea, no reconocemos, porque falta todavía esclarecer cómo es el sentimiento amoroso de ese de corte indígena, ¿no? Si es que Melgar lo queremos ubicar ahí, ¿no? Entonces creo que ese camino, ¿no? Todavía está por explorar, ¿no? Pero desde mi perspectiva está en ver pasar la transculturación a la heterogeneidad, sí, correcto, pero avanzar en los diálogos. Formas que se extinguen, formas que aparecen, cómo ha sido reemplazada esta forma, el sentimiento amoroso sigue siendo universal, ¿no? Y cómo se van expresando. O sea, ya aquí tendríamos que ver todos los procesos del cosmopolitismo, si se afirma, ¿no? Una cultura, ¿no? También vivimos el proceso de desposeer a una cultura de su lengua, se apropia de una lengua, que es otro problema en Yarabí, qué tipo de lenguaje es, que por eso Ribagüero lo mira sesgado. Es un lenguaje coloquial, es un español distinto, ¿no? No vamos a comparar, por decir, el español que utiliza José Joaquín Olmedo del español que utiliza Mariano Melgar, ¿no? O sea, no podríamos, el uno es más literario, el otro es menos. Por eso quizás esa mirada de soslayo, por más que en el momento neoclásico melgariano hay algunos logros estéticos interesantes.